El Ministerio de Turismo, la Corporación Salvadoreña de Turismo Corsatur y el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, PROESA, realizaron el tercer foro de inversión turística, con el objetivo de facilitar la información necesaria para todos aquellos pequeños o grandes inversionistas que quieran iniciar operaciones en este rubro. Para optar a convertirse en un proyecto de interés turístico y tener los beneficios fiscales, primeramente se tienen que inscribir en el Registro Nacional de Turismo y después de ahí tienen que cumplir con varios requisitos y normas que establecemos, presentar sus proyectos, el análisis de flujo de efectivo que pueden tener en sus empresas, etc. Se está brindando exención del impuesto sobre la renta por un periodo de 10 años, exención del impuesto municipal hasta un periodo de 5 años, exención de los aranceles de importación de todo el equipo inmobiliario que va a utilizar en su operación y exención al impuesto de transferencia de la propiedad, exención al impuesto sobre la transferencia de bien raíz. El doctor Bruno Omori fue uno de los conferencistas internacionales que formó parte del foro. Él compartió algunas de las estrategias que han dado resultados positivos en Sao Paulo, Brasil, y destacó el potencial que tiene El Salvador. Vejo que El Salvador está localizado en el Caribe. El Salvador tiene una gran oportunidad que está ubicado geográficamente muy cerca del Caribe, que ya es posicionado internacionalmente por el turismo, y a la medida que continúa haciendo este tipo de relaciones para atraer inversiones de otros países, se le ve mucho potencial a El Salvador. En los últimos 10 años, la inversión turística asciende a más de 84 millones de dólares a nivel nacional, distribuidos en 32 proyectos. Eso confirma que el turismo es uno de los principales dinamizadores de la economía y generadores de puestos de trabajo. Se calcula que el 7.2% de los empleos directos en nuestro país han sido creados gracias al crecimiento del turismo. Para el noticiero, Samalí Dinarte.